Buenas. Bueno, no sé quién hay por ahí. No sé si Tomás está ya por ahí. Tomás, ¿estás por ahí? Si estás, ¿me puedes enviar una solicitud de lo que sea? Ha enviado una solicitud, vale, a ver. En principio debería estar Tomás ahí. Yo no lo veo. Sí, sí que está. Ah, aquí está. Aquí estoy. Buenas tardes. Muy buenas. Hacía tiempo. Esto se echaba de menos. Esto se echaba de menos y la gente me ha dicho, ¿por qué ya no haces directos? Y yo le digo, bueno, yo empecé a hacer directos porque nos confinaron, ¿no? Y dejé de hacer directos pues porque dejaron de confinarnos. Yo prefiero dar clase de verdad. O sea, y bueno, esto no va a ser una clase, ¿eh? Solamente es pues esto, una tertulia con Tomás, ¿no? Que yo no sé si hay alguien que no lo conozca, de mis seguidores seguramente la mayoría, ¿no? Pero si no, si te quieres presentar tú mismo, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, yo soy Tomás Barceló, soy escultor desde niño, pero me lo descubrí bastante más tarde. Y nada, soy escultor y conozco francés desde hace, ¿cuánto hará ya? ¿De 25 años? Sí, una cosa así. Nos conocimos, es curioso porque nos conocimos justo después del periodo de formación artística, pero desde entonces seguimos como muy juntos, como muy... Me acuerdo cuando descubrí tu pintura, que yo quedé sorprendido de que en Mallorca hubiera alguien que hacía algo parecido, ¿no? Y me alegré mucho porque me dejé de sentir solo de golpe. Y durante estos últimos pues 20 años, 25, yo creo que son más 25 que 20, pues hemos llevado caminos... No pegados, pero sí paralelos, ¿no? Cuando uno iba haciendo un descubrimiento, el otro lo aplicaba de alguna manera y nos hemos ido alimentando mutuamente. Al menos yo me he alimentado mucho de tu obra y tus reflexiones. Vamos. Yo también, yo muchísimo. Yo, de hecho, es que claro, la gente que no lo sepa, por si hay gente que nos... No sé si ahora hay alguien de Argentina viéndonos. Yo tengo muchos seguidores en Argentina, ¿no? Claro, ellos si les decimos que vivimos en España, pues saben que esto es, pues eso, un país en Europa, ¿no? Pero nosotros vivimos en una isla de España, que está en el Mediterráneo y que es muy pequeña, ¿eh? A nosotros nos parece inmensa, ¿no? Tomás vive en una punta, yo vivo en la otra, pero en realidad es un pedrusco, ¿no? Y hay muchos artistas, pero digamos que artistas con el tipo de vocación, que es algo de lo que vamos a hablar hoy, pues yo no conocía a nadie, conocía muy poca gente, ¿no? Y por eso yo creo que hicimos un poco piña, ¿no? Para... Un poco... Piña de dos. Bueno, sí, tampoco es que sea patrulla. Patrulla de dos. Pues... vale, a mí se me había ocurrido que en realidad nace de algunas preguntas que me hace la gente, ¿no? Que hoy habláramos... hemos puesto el título talento... esfuerzo, vocación, y es un título que parece como muy, muy ostentoso, ¿no? Pero lo que queríamos hablar era de esas dudas que tenemos los artistas, sobre todo los artistas que empiezan y que me las plantean a mí, ¿no? Y que yo a veces, pues, en el momento no sé contestar o no sé reflexionar o no sé, digamos, decir más allá de, bueno, pues yo lo hice así, ¿no? Entonces, hablar sobre una serie de conceptos que a los artistas, cuando se están formando, y también nosotros, hoy en día yo sigo teniendo las mismas dudas, ¿no? Y sigo reflexionando sobre lo mismo, nos aparecen, ¿no?, con nuestro trabajo, ¿no? Y una de las cosas de la que quería hablar era del concepto de talento. Nace de una pregunta que me hace un alumno, que me, bueno, no es una pregunta, es una afirmación, dice, es que yo no tengo talento para nada. Y dice, bueno, a ver... Es posible que eso sea así, ¿no? Que una persona no tenga talento para nada. O quizás es un poco pronto, a los 12, 13 años, pensar no tengo talento para nada, ¿no? Sin ni siquiera saber exactamente qué es eso del talento, qué es que una cosa te gusta. No es exactamente eso. No. O sea, hay cosas que me gustan, pero no tengo talento para ellas, ¿no? Y tengo talento para cosas que no me gusta hacerlas. O sea que... ¿a ti qué te parece? ¿Cuál es tu punto de vista sobre este primer tema, sobre el tema del talento? No, el talento... Claro, las palabras que utilizamos, talento, vocación, son palabras muy antiguas y que están muy ligadas también al tema religioso en origen, ¿no? Entonces el talento es esta cosa que te viene dada, que tú no escoges,
que tú no puedes decidir y que tú tienes, ¿no? Tienes talento para las matemáticas, hay niños que tienen talento para las matemáticas, para los cuales las matemáticas son más fáciles que para otros que no tienen ese talento. Hay gente con talento para las letras, hay gente con talento para la ingeniería, con talento para lo físico, para el deporte, cosa que yo no he tenido nunca. Gente con talento para la música. Por ejemplo, tú ahora hablabas de si el talento es lo que te gusta. Pues a mí me encanta la música, pero tengo talento negativo para la música. Bueno, no es exactamente así, pero bueno, quizá no es lo que... No, a ver. Te falta intuición o te falta esa parte que tiene un músico, digamos, de... Sí, pero me parece un muy buen ejemplo. Es decir, a mí me encanta la música. ¿Quiere decir que no puedo llegar a tocar un instrumento nunca? No, de hecho toco bastantes. Los toco todos de forma muy mediocre, ¿no? Entonces... superar la base, la parte mediocre, el nivel mediocre que es en el que yo me quedo, a mí me costaría muchísimo trabajo, muchísimo, tanto que no puedo dedicarle el esfuerzo que se merecería. Por tanto, me quedo en ese nivel, un nivel que me permite disfrutar de algo que me gusta, pero que no puedo pensar en dedicarme nunca a ello, por ejemplo. Por lo tanto, ¿tú crees que el talento, lo digo porque yo durante muchos años he tendido a decir que no, sobre todo por esta cosa que tenemos, yo pertenezco al mundo de la educación, ¿no? Que todo el mundo puede hacer de todo y que el talento no existe, ¿no? O sea, que lo innato no existe, ¿no? Y con el tiempo te vas dando cuenta, ¿no? Vas conociendo gente que dices, ostras, esta persona tiene una facilidad para hacer lo que hace y para aprender. Aprende tan rápido que tiene. Es como tener un buen coche, ¿vale? O sea. Acelera muy rápidamente, ¿no? Y consigue cosas que a mí he tenido que llegar quizá a lo mismo, pero con muchos años de práctica, ¿no? O sea, yo, para mí, el talento existe, no sé si es innato, no sé si está en los genes o está en la educación de los primeros años y tal, pero existe. O sea, hay una cosa que es esa capacidad que tú tienes, esa facilidad para aprender algo, yo creo, ¿no? Sí. Yo creo que también tenemos tendencia, yo también he tenido esa tendencia a negar el talento muchas veces, ¿no? Porque parece que es una opción de todo o nada. A mí, igual que a ti, muchas veces te han dicho, no, es que eso que tú tienes de saber hacer escultura, de saber dibujar, ¿eso lo tienes o no lo tienes? Sí, a mí me lo dicen. Sí, sí. A ver, ¿cómo lo tengo o no lo tengo? No, yo me lo he currado mucho. Es decir, yo hago escultura mejor que mucha gente que no ha dedicado, vamos, ni una décima parte del tiempo a la que le he dedicado yo. ¿No? Entonces, es un mecanismo de defensa para defender nuestro esfuerzo en conseguir algo, era quitarle la importancia al talento. Pero yo estoy contigo en que cada vez me doy más cuenta de que sí, que hay talentos naturales, hay facilidades naturales, que no te impiden llegar a un cierto nivel, pero sí que te lo facilitan o te lo dificultan en la medida en que lo tengas o que no lo tengas. ¿No? Por tanto, sí, sí, hay gente con más predisposición a hacerlo bien que otra en cualquier ámbito, no solo en las artes, sino en cualquier otro ámbito. Sí. Lo que pasa es que, claro, a mí, por ejemplo, Instagram ha sido como un laboratorio para ver la evolución de algunos artistas muy jóvenes que yo conozco, que veo que o sea, que lo que ellos hacen en 2 años, yo he tardado 20. O sea, y que, no sé, parece que es como más inmediato en ellos, ¿no? Yo no me voy a meter en si es una cuestión de la concepción del espacio y todo esto, ¿no? Tú y yo hablamos muy a menudo, ¿no?, sobre esa capacidad innata de intuir el color. Pero yo creo que en los genes... A ver, en los genes tiene que venir toda la estructura física que uno tiene. Y cómo va a crecer, y cómo vas a envejecer. Puede venir algunas enfermedades y tal, pero no, yo creo que no hay sitio para que venga, digamos, específicamente, ¿no? Si te va a dar bien el dibujo, ¿no? Yo creo que eso no. Yo creo que eso es una cosa más específica. Pero sí que hay algunas capacidades, ¿no? No sé cuáles son, pero que hay personas que les permiten avanzar muy rápido en una actividad, ¿no? En un deportista es más evidente, porque una persona que tiene una constitución muy atlética, ya, digamos, de entrada, ¿no? Pues tiene mucho ganado. Una cosa que tú has dicho, que es talento negativo o distalento. Esto también yo me fijo. O sea, hay personas que son muy negadas para, por ejemplo, la música.
O sea, que no aciertan, no, ni el ritmo, ni el oído, ¿no? Tienen mucha dificultad, ¿no? Entonces, para esa gente, en el caso de que les gustara la música, ¿no? Que es posible, pues, pues es un problema, porque, o sea, si tienes una naturaleza que ya te hace la puñeta, ¿no? Pues, no sé, ¿no? Es más complicado, ¿no? Que si perteneces a la media, ¿no? ¿A ti qué te parece esto? No, no, exacto. Mi ejemplo del talento negativo para la música es un ejemplo muy claro, pero yo conozco incluso artistas en ejercicio, artistas que se dedican a ello sin ningún tipo de talento. No voy a decir nombres, evidentemente, no, pero yo conozco... pero conozco escultores con los que hablo habitualmente, que me explican muy bien conceptos artísticos, que me hablan muy bien del arte, que parecen comprenderlo bien, que parecen saber describirlo bien, pero a la hora de ponerlo en práctica siempre les queda torpe, siempre les queda pobre, ¿no? Y no es cuestión de desgana, no es cuestión de falta de esfuerzo, sino que no sé por qué, no lo hacen, no lo consiguen, no consiguen crear lo que ellos describen, lo que ellos quieren, ¿no? Y yo creo que tiene que ser algo que tiene que ver con eso, con lo que decíamos, con el talento, ¿no? Hay límites que seguramente no podremos traspasar. Ojo, a mí no me gustaría que esto se... Yo, a ver, no sé si habrá por ahí algún coach, pero yo detesto el coach. O sea, yo no estoy para dar consejos ni digamos, secretos, ¿no? No hay secretos. O sea, el secreto es enfrentarse, fracasar, levantarse, ¿no? Y, hombre, y también una cierta inteligencia, ¿no? No hacer experimentos porque sí, al tuntún, no. O sea, intentar, bueno, pues, ver en qué te equivocas, ¿no? Pero sí que si alguna persona que nos escucha ahora o luego, si lo subimos a YouTube, pues, y me imagino que también vale para otras disciplinas, si piensa que es exclusivo de un aprendiz el tener la cabeza permanentemente pensando en, ya, no sé si estoy al nivel para hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Este tipo de preguntas, ¿no? Pues yo me las sigo haciendo cada día, ¿no? Cada día... me enfrento a una página de cómic, ¿no? Que tengo que hacer el color y digo, yo no sé hacerlo. Entonces, ¿no? Saco ahí recursos, ¿no? Y al final, pues te vas dando cuenta de que, bueno, más o menos va saliendo la cosa, ¿no? Pero bueno, que es algo que yo creo que acompaña a los artistas, gracias a Dios, acompaña a los artistas durante toda la vida. Porque si no, eres uno de esos artistas del efecto. El artista que encuentra un efecto cuando tiene 24 años, ¿no? Por ejemplo, yo pintaré siempre sobre naranja, ¿no? Y con fríos y verdes, ¿no? O pintaré cabezas muy grandes, ¿no? Y encuentran un recurso, ya la gente les reconoce por ese recurso y ahí se quedan, ¿no? Y conocemos casos de esos, ¿no? Sí, claro. Y también, para que esto no parezca una defensa del talento natural y ya está ahí determinante... Pues también conocemos casos de gente con muchísimo talento, con más, yo conozco gente con más talento que yo. Yo no soy una persona especialmente talentosa. No destacaba cuando estudiaba, en ese sentido. En Bellas Artes yo no destaqué nunca. Y había mucha gente que destacaba a mi lado, gente con un talento natural brutal y con capacidad para hacer cosas que yo aún no he sabido hacer. Pero a veces es gente que se quedó ahí, es decir, que no ha desarrollado eso nunca más, que se ha quedado a vivir en ese primer sitio que encontró, en el que estuvo más o menos cómodo y satisfecho y en el que sentía cierta admiración por parte de los que le miraban, y ya está, y que se han quedado ahí. Y que siguen haciendo lo mismo de siempre, que no son capaces de avanzar en ningún sentido, ¿no? Bueno, una cosa, los que estáis enviando mensajes, yo intento leerlos, ¿no? Pero entre que no veo y está todo pequeño, que pasan rápido... pues no me entero, no. Si alguien tiene alguna cuestión, yo creo que hablo también por Tomás sobre estos temas, pues que la haga por mensaje privado y nosotros la responderemos, ¿no? Yo creo que es que la gente me está enviando mensajes privados, pero ahora no me los enviéis ahora, ¿no? Pues lo que decías de, digamos, de... El progreso, ¿no?, de un artista, el no quedarse en el primer resultado satisfactorio. Exactamente, en el primer resultado que te sale, dices, bueno, pues este es mi estilo, ya está, a dormir, ¿no?
Luego hay otra cosa que yo también me he encontrado y que creo que existe también, ¿eh? Es un poco el Yeti, ¿no? Que es el techo del talento. El techo del talento es un poco a lo que yo puedo llegar. Cuando llegas a este techo, primero llegas bastante rápido, es como subir una escalera, pero cuando llegas al techo, es como yeso. Entonces, si quieres subir un milímetro, hay que rascar con las uñas y hay que escarbar, porque cuesta muchísimo ya a partir de ahí. Porque ya digamos que estás traspasando tu techo de aquello que... de lo que te da el dinero que te dieron para empezar esta empresa, ¿no? O sea, ya estás invirtiendo más de lo que tienes, ¿no? Y ya es... uf, es complicado, es muy complicado, ¿no? Y... pero bueno, o sea, merece la pena, ¿eh? Merece la pena. Es una conversación que yo tenía con Artigao, ¿no? Porque Artigao fue mi maestro, también fue maestro tuyo, por lo menos profesor en alguna asignatura, ¿no? Y yo... bueno, me enseñó muchas cosas sobre color, pero también me enseñó muchas... me hizo muchas reflexiones de estas que yo hago cuando trabajo, ¿no? Y me hablaba de esto, ¿no? De que, bueno... sí, puedes dibujar 11 horas, practicar 11 horas cada día, pero no eres Caravaggio. O sea, digamos, hay un momento en el que tú no puedes forzar tanto la máquina. Entonces, también está bien, ¿no?, ser consciente de las... digamos, de que yo puedo llegar hasta aquí. O sea, y mira, cada cual ofrece... para mí esto es como un mercado. Yo, con toda la honestidad, ofrezco lo mejor que yo puedo hacer. Y si a la gente le gusta, me lo compra. Y si no, pues no me lo compra. Hoy compro uno mejor o peor, normalmente peor. Pero bueno, ¿qué te parece? Yo estoy... bueno, sí. O sea que... mira, ahí yo trabajaba, cuando trabajaba en películas, normalmente trabajaba siempre con el mismo equipo y conmigo trabajaba Margaret, que es una chica inglesa, que es lo más perfeccionista que yo he conocido jamás. Es decir, una chica medio japonesa que es, aparte de un encanto, muy buena trabajando, muy perfeccionista construyendo cosas, ¿no? Es muchísimo mejor que yo en eso, ¿no? Y a veces la criticaban porque era un poco lenta. Yo soy más rápido que ella haciendo cosas y a ella le decían que era lenta. Decía, a ver, yo siempre les decía a los otros, a ver, para hacerlo como lo hace ella, no hay otro remedio que hacerlo lento, ¿no? Porque no se puede conseguir. Yo lo hacía más rápido, pero más torpe, más, no me quedaba tan exacto como a ella. Y cuando yo intento hacerlo como ella, solo consigo hacerlo más lento, pero no como ella. Yo puedo retrasar mi manera de trabajar, puedo pensar cada milímetro, puedo pensar cada cosa, pero no lo consigo, no me queda como ella. Me sigue quedando desigual, me sigue quedando inexacto. Es decir, no se trata de dedicarle más esfuerzo, más tiempo. No, no, hay algo ahí que es diferente, que debería profundizar muchísimo más en mi manera de trabajar para conseguir algo parecido a lo que ella hace. A mí hay un comentario que me hacen a veces, que seguro que te hacen aquí también, que es cuando miran mi obra y dicen, eso yo tardaría 3 meses en hacerlo. Sí, sí, por supuesto. Y dices, pues no sé si en 3 meses te saldría, no sé si en 3 años, no sé. Si yo sé, es que no depende de eso, es otra cosa. No. A ver, a mí me lo suelen hacer personas un poco inexpertas también, ¿no? Te dicen, bueno, yo para hacer eso tardaría una semana, ¿no? Y tú lo has hecho en una hora. No, yo lo he hecho en muchas semanas de práctica. O sea, lo que pasa es que el resultado ha salido en una hora, ¿no? Pero yo creo que también es un poco la inmediatez que tiene la gente hoy en día en la cabeza, sobre todo la gente más joven, con los conocimientos, ¿no? Que creen que dominar una cosa es instalarse en la cabeza un programa y ya está disponible, ¿no? Entonces... claro, eso hace que cuando las cosas no les salen a la primera, se frustran y dicen, esto no es para mí. Y claro, si vas descartando todas las cosas sin profundizar un poco, ¿no? Pues a lo mejor no, nos estamos perdiendo, ¿no?, de grandes talentos, ¿no?, por gente que no, digamos, no acaba de profundizar un mínimo, ¿no? Yo creo que eso... Dime. Creo que esto tiene que ver con la siguiente palabra, que es la vocación, que es con el talento que te ha sido dado. Vale, tú tienes este regalo, tienes esta capacidad de hacer cosas, pero ¿tú qué decides hacer con eso? ¿Decides tenerlo y disfrutar de ello como hobby? ¿Decides olvidarte de ello y dedicarte a otras cosas? ¿Decides
tomártelo en serio, intentar ser lo mejor posible en eso, ya que tienes más facilidad que otros. Y eso, ese punto de decisión personal de qué vas a hacer con eso que te ha sido dado, ¿no? Yo lo asocio más con la vocación que con el talento. La vocación sí que tiene que ver con algo de respuesta, ¿no? Sí, con el regalo, ¿no? Sí, y esa decisión es muy importante. Yo a mis alumnos, yo cuando era profesor siempre les decía que no es lo mismo saber cómo se hace una cosa que saber hacerla. Eso es muy importante, porque la vocación es decidir que quieres saber hacer eso, que quieres saber hacerlo y que quieres hacerlo. Y eso no es inmediato nunca. Yo también me he encontrado bastante a menudo, sobre todo últimamente, gente que le comentas esto, ¿no? Bueno, pues la vocación, ¿no? Es saber que tú quieres, digamos, profundizar en algo, ¿no? Incluso sin saber si tienes mucho talento en eso, ¿no? Pero tú tienes esa intención, que es algo que sale de ti, ¿no? Pero es que hay mucha gente que me dice, bueno, pues que yo no sé lo que quiero, ¿no? Ese es otro problema, ¿no? Primero, saber qué es lo que quieres, ¿no? Yo, en mi caso, yo creo que me dediqué al arte porque los lápices eran más baratos que los violines. O sea, porque yo realmente mi primera vocación era la música. O sea, era la música, ¿no? Y tengo un cierto talento, ¿no? Un cierto oído, ¿no? Pero ya te digo, fue una cosa un poco accidental, que no quiere decir que sea forzoso, ¿eh? No, pero digamos, a los 10 años, ¿no? Pues era muy caro conseguir un profesor de violín y un violín, y era muy barato conseguir un lápiz y un profesor de dibujo, ¿no? Y me apunté a dibujo. Y bueno, y luego pues ya fui, digamos, llevando el arte hacia donde yo quería, ¿no? Déjame que diga también que mi vocación primera no era la música, pero sí que era el cine. Y tiene que ver también con lo que hablabas tú del talento, la vocación y el gusto. Es decir, a mí, si me preguntas, seguramente te diré que me gusta más el cine que la escultura. En el sentido de que yo le dedico más tiempo a disfrutar del cine, paso más tiempo mirando películas y series que mirando esculturas. ¿No? Y me gusta más, me entretiene más, me parece más un placer relajante en ese sentido. La escultura... yo cuando decidí hacer escultura y no cines, porque supe de alguna manera que era escultor y no cineasta, pero no porque me gustara más una cosa que la otra, sino porque con una cosa me identificaba más, me sentía más honesto trabajando que con la otra. Aparte de que, igual que en tu caso, es más fácil hacer una escultura solo que hacer una película con muchísima gente, está claro. Sí. Yo recuerdo... otro de los profesores que tenía, yo no sé si tú lo tuviste en la facultad, que era Valeria Cortés, que daba dibujo, ilustración, ¿no? Que nos habló una vez sobre esto, sobre el talento, la vocación, ¿no? Y yo le hice una pregunta y él en algún momento me dijo, bueno, ¿y tú qué edad tienes, no? Y luego yo, pues, no me respondió, ¿no? Y yo le perseguí por el metro... preguntándole, oiga, ¿qué quería usted insinuar? ¿Qué quería decir? ¿No? Porque, claro, yo soy muy obsesivo, ¿no? Entonces, claro, aquel hombre, pues no, aquel hombre era pura curiosidad, ¿no? Pero yo en mi cabeza estaba diciendo, estará insinuando que es demasiado tarde, que digamos que ya no me puedo dedicar a esto porque es demasiado tarde para mí, que soy demasiado viejo, porque tenía 20 años. Demasiado tarde, 20 años, ¿no? Pero bueno, no sé, es una cosa que de estas preguntas que uno se hace o que yo me hacía, ¿no? cuando era muy joven. Luego, no he tenido mucho problema para cambiar de actividad siempre dentro del arte a los 40, ¿no? Y tú tampoco. O sea, tú haces escultura del natural, absolutamente clásica, catalana, y ahora estás haciendo una especie de arte mucho más... que proviene de la ciencia ficción o de la fantasía. Sí, bueno, en mi cabeza no ha cambiado tanto, pero sí, me doy cuenta que sí que ha cambiado por lo que me dice la gente, sí. Sí, la gente ha dado cuenta de que... mira, hechas. Yo creo que... cojo eso también, porque me parece importante para hablar de vocación, y una cosa que descubrí también muy tarde, porque, a ver, la gente que no nos conozca, que sepan que durante 20 años a nadie le interesaba lo que hacíamos. Vamos, a tú un poquito más que yo, pero vamos, lo que yo hacía no interesaba a nadie nunca. No vendía nada,
Que va, un desastre. No te ves. Y hubo un momento en que yo dejé de hacer escultura. Porque ¿para quién la voy a hacer? ¿No? Porque es demasiado costoso, demasiado esfuerzo hacerla para que nadie lo vea. Y ahí es cuando descubrí que el artista nunca trabaja para sí mismo, nunca trabaja solo, siempre necesita una comunidad, un público, ¿no? Y la vocación, yo estoy convencido, y no porque me crea que sea mejor, es decir, yo creo que sería mejor que fuera individual, pero he llegado a la conclusión de que es colectiva. Es decir, es normal que un chaval de 13 años, en un mundo en donde se le deja solo en muchos ámbitos, no encuentre su vocación, porque necesita una comunidad, un grupo que le guíe, ¿no? Como se hiciese de manera tradicional en un camino, ¿no? Pues siempre había la manera de que si tú no quieres ese camino ya te saldrás, ¿no? Pero de momento tienes este camino. Y ahora esta sensación de estar perdido, de no saber qué hacer, de no saber cuál es mi vocación, ¿no? Creo que es fruto de esta confusión de creer que la vocación es una elección puramente individual y personal. A ver, que al final siempre es una decisión personal, pero creo que es muy importante la compañía del grupo. Sí, a mí esto de... Durante un tiempo, todos los artistas que hemos pasado por Bellas Artes entendemos el arte como algo místico y que no necesitas el público, ¿no? O sea, es una relación con la obra y el artista. El público es gente que viene a las salas de exposiciones en silencio y tal, ¿no? Y no. O sea, no. O sea, tú paraste la escultura, yo paré la pintura, me dediqué a hacer dibujitos por cuadernos durante años, ¿no? Pero no fue a partir de que encuentro un público, una respuesta exterior, como... A ver, también hay que decir que con los medios que tenemos hoy en día, Mallorca se ha vuelto muy grande, porque con Internet, pues yo tengo contacto con gente de lo que decíamos, ¿no? De Argentina, de México, de Francia, y digamos que, digamos, el pueblo se ha vuelto global, ¿no? Entonces es fácil, por muy raro que sea lo que haces, es fácil que encuentres gente que le guste, ¿no? Y eso, pues, bueno, hace, eso enriquece realmente mucho más lo que hacemos. Pues es, por lo menos es un poco lo que yo hago, ¿no? Sí, sí, tal cual. Tú es que no tienes cerveza, Tomás. O sea, si tuvieras cerveza... Es un medio... Tú sabes que aunque tuviera cerveza, no me la bebería. No la tomaría. No. vale, pues a ver, yo no sé si... Vale. ¿Tú qué idea tienes sobre el tema de la inspiración? Porque es verdad que hay momentos en los que uno parece que lo que está haciendo fluya con una facilidad que parece que no sale de ti. Tú esa experiencia la has tenido, ¿no? O sea, algo que realmente parece que no estás controlando. Un poco posesión, ¿no? Pero existe, ¿no? O sea, es esa sensación de que vas a toda velocidad, ¿no? Y de que... va muy directo, ¿no? ¿A qué atribuyes esto? ¿A ti te pasa? Yo supongo que sí. Sí, no, sí que me pasa. No tanto como la gente se imagina, como la gente que no se dedica al arte se cree que pasa, ¿no? Porque a veces se creen que es como entrar en otra dimensión y que las cosas salen solas, ¿no? Pero sí que pasa. Y yo creo que tiene que ver con la naturaleza misma del arte. El arte, cuando es bueno, no pasa por las ideas, ¿no? El arte... No se transforma en palabras en tu cerebro y esas palabras crean un discurso, que eso sería más el arte conceptual, ¿no? O el arte de moralina o este tipo de artes. El arte es una cosa que va mucho más por las sensaciones o por los sentidos. Entonces, hay un momento en cuando trabajas mucho, trabajas de una manera muy continuada y vas creando cosas nuevas. Es decir, no cuando estás haciendo siempre lo mismo, sino cuando estás intentando rascar ese techo de escayola que tú decías. Hay un momento en que parece que... empiezas a trabajar sin esas ideas, ¿no? Y que las cosas van saliendo de manera irracional. No quiere decir que no salgan del cerebro, pero son de manera irracional, que no son traducibles directamente en palabras, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí, por esa cosa de algo se organiza de manera diferente en nuestro cerebro que no pasa por lo que normalmente controlamos a través de la razón y de los conceptos, ¿no? Que, a ver, que siempre necesita después una guía racional para poner orden, ¿no? Porque la inspiración es una especie de caballo desbocado que sí que te puede arrastrar por sitios muy interesantes, pero muy desordenados a veces. Sí, ¿tú cómo lo vives?
Por lo menos en mi caso, es un poco lo que tú decías, ¿no? La imagen que tiene romántica de los artistas, que estamos permanentemente en estado de éxtasis, pues no es así, ¿no? Un 1% del tiempo. O sea, o sea, cuando estás en una obra, pues tienes un 1% en el que consigues algo que es exactamente lo que querías o que incluso supera lo que tú querías, ¿no? El resto del tiempo, tienes que estar también trabajando. O sea, muchas veces yo pues aprovecho para probar otras partes de la obra que son más fáciles de hacer o que son más rutinarias, ¿no? O sencillamente probar y equivocarme y borrar, ¿no? Eso no, tampoco no pasa nada, ¿no? Una cosa que me ha gustado lo que has dicho es el tema de la de la moralina. Bueno, digamos de esa idea de que el arte es un envoltorio para un contenido que siempre es una idea, ¿no? Siempre es, normalmente es un valor moral, ¿no? Sí. Eso es muy negativo bajo mi punto de vista, ¿eh? O sea, lo cual no quiere decir que el arte, pues no, o un artista, pues no puede tener elevadísimos valores morales, ¿no? Pero esta idea, yo diría que casi, y lo siento decirlo, porque yo trabajo en una escuela de monjas, ¿no? Bueno, ex monja, porque era una escuela de monjas, ¿no? Pero es una idea muy monjil, muy de tengo un mensaje y voy a buscar un medio artístico que lo represente, ¿no? En realidad no importa el medio mientras se envíe el mensaje, ¿no? Y eso es, a mí siempre me ha parecido un poco insultante para las artes, porque las artes tienen un contenido en sí mismas. Yo creo que, no sé, en música pasa menos, ¿no? Nadie va a Mozart ahí a la tumba, ¿no? A decirle, oye, ¿qué querías decir tú? No, ¿qué quería decir con una sinfonía? No, quería decir esa sinfonía. Esa sinfonía tiene una riqueza y un contenido que no se puede expresar de otra manera. No se puede expresar en otro medio, ¿no? Y por supuesto, no se puede reducir a un mensaje que se pueda verbalizar, ¿no? Y ese tipo de mentalidad, bueno, monjil, ¿no? yo, la verdad, me exaspera un poco, ¿no? Me exaspera un poco y me exaspera verlo en el mundo de la educación. Porque, o sea, al final, poner manos con pintura sobre un papel continuo, las manos ahí en violeta, en témpera, y pensarte que vas a conseguir más igualdad entre hombres y mujeres, la aspiración es muy buena, pero no va a venir a través de la acción artística, ¿no? O eso por lo menos es lo que yo pienso, y además es antipedagógico, porque educas a los niños a que cuando acabe el acto de expresar ese mensaje, recogéis esa pancarta y la tiráis a la basura. Y es, no sé, a mí me parece poco pedagógico, ¿no? Pero no, y además es, bueno, se sale del tema, pero además de poco pedagógico, es muy poco útil. O sea, el lenguaje artístico de verdad, es muy poco útil para transmitir valores o para transmitir ideas conceptuales precisas. Precisamente porque no hay palabras, a no ser que pongas subtítulos, que eso también lo vemos, ¿no? Cuando haces una cosa, pero debajo le pones los subtítulos para que todo el mundo entienda lo que tiene que entender, ¿no? Pero entonces no importa que hagas la imagen, simplemente escríbelo, escribe un post-it y ya está, ¿no? Pero si lo quieres hacer simplemente con imágenes o a través del lenguaje artístico, es muy poco útil porque cada cual va a entender una cosa distinta y muchos factores van a hacer interferencias en el mensaje que quieres enviar. Yo me acuerdo, yo cuando también trabajaba en escuela de monjas, me acuerdo que una vez, lo pongo como ejemplo, ¿no? Hicimos una gran performance en el patio. Entonces, en cada clase se habían hecho unas cajas que cada cual había traído de casa, las habían forrado de papel de colores y habían escrito valores en las cajas. Pues respeto, bueno, todos los valores estos típicos, ¿no? Entonces fuimos al patio y la idea era construir una gran pared, ¿no? Con los valores que todos hayamos hecho construir entre todos, y así habíamos construido un mundo mejor lleno de valores. Esta era la idea. Vale, no va a funcionar, es decir, no va a servir para nada, pero es que además te arriesgas a mucho. Es decir, como cada cual había traído las cajas desde su casa, nadie se había planteado que esa pared
no se podría construir porque no encajaban las piezas. Entonces, más que una pared, se construyó una especie de vertedero de cajas, ¿no?, en equilibrio precario. Y además era un día de... Y al final del acto, mientras se hacía el final del acto glorioso, un vendaval derrumbó la pared con todos los valores que habíamos construido todos en el suelo, ¿no? Y claro, yo, la discusión que tenía después con los profesores es, a ver, o lo que hacíamos no sirve para transmitir valores, o lo que hemos transmitido es muy negativo, porque lo que hemos transmitido es que todo eso que imaginamos va a caer por el suelo a la mínima brisa, ¿no? Y que no sabemos hacerlo. Por suerte, yo creo que es la primera cosa. Es decir, no sirve. Es absurdo intentarlo. No. El arte, el lenguaje artístico no sirve para transmitir ideas y conceptos. Sirve para otra cosa más sublime, creo yo, o más elevada en muchos aspectos, pero no ideas y conceptos. Bueno, pero eso también me lleva al tema de la sensibilidad artística, porque también eso es una cosa importante. Yo reconozco que hay personas que no tienen sensibilidad para la música. Yo, por ejemplo, yo siempre había pensado que no tenía sensibilidad para la danza, para bailar, pero no, para bailar, no. Yo te he visto bailar y no lo haces tan mal. No lo hago tan mal. No, lo que pasa es que pongo en riesgo mi vida y la vida de los demás. Pero sí que últimamente he descubierto, ¿no? Viendo sobre todo mucha danza contemporánea, pues que, o sea, he disfrutado de ver eso, ¿no? Que realmente el disfrute artístico, ¿no?, es para lo que realmente se hace eso, ¿no? Y yo he accedido, ¿no?, a los 49 años, ¿no?, primera vez, bueno, no, antes ya había habido algún espectáculo de danza que ya había dicho, hostia, pero me parecía difícil, ingenioso, pero no conseguía conectar conmigo, ¿no? Pero últimamente he visto cosas que me han tocado, que me han gustado mucho, ¿no? Y he entendido que es un... He entendido ese tipo de lenguaje, ¿no? Sé que tiene una sintaxis, ¿no?, propia la danza, ¿no? Y tiene es un tipo de poesía, pero que tiene sus características, ¿no?, y su manera de hacer las cosas, ¿no? Tenía otro punto apuntado de otra idea, otra historia que yo me he encontrado también a menudo. Bueno, yo voy sacando ideas un poco a veces de lo que encuentro en las clases. No nos olvidemos del esfuerzo, ¿eh? No podemos terminar sin hablar del esfuerzo, que es el gran... Eso es lo que digo. Porque no hace mucho me encontré en una clase, que es mi clase, por cierto, lo que pasa es que ahora es clase de primaria, había un muy bien intencionado cartel que ponía: puedes ser lo que quieras. Claro, yo cuando tenga ese curso de primero de ESO, lo primero que voy a decir es no puedes ser lo que quieras. O sea, no es tan simple, no basta con querer, no es quitarte como un pie de encima el miedo, ¿no?, y ya inmediatamente sale el genio, ¿no? Eso es un poco como en las superheroínas de estas nuevas de Marvel. Ya viene mi gato a montar una manifestación. Montecorte, déjame 10 minutitos, ¿vale? No. Va a su bola. Pues eso, ¿no? No basta con tomar la decisión de... No, yo quiero hacer esto, ¿no? No. ¿Mm? O sea, lo primero que voy a tener que hacer es decirles no. Eso, Papá Noel, Ratoncito Pérez y todo esto, no funciona así, ¿no? No porque sea yo una mala persona que me guste fastidiar mitos, ¿no?, sino porque yo creo que adecuar, o sea, decirle a la gente la verdad es importante. Es importante, sobre todo a la gente que se está formando, ¿no? Se trata de decirle, como hace algún profesor, tampoco voy a decir nombres, ¿no?, algún profesor de aquí, la Escuela de Diseño, ¿no? No, tú no te dediques a esto porque total no sirves, ¿no? Bueno, eso me parece un poco fuerte, ¿no? Bueno, pero sí que yo siempre, si me preguntan, ¿puedo? Hay gente que te lo pregunta, ¿no? ¿Me podría dedicar yo a esto? Yo siempre les digo que sí, a no ser que sea un caso ya... Lo que llamábamos antes distalante. O sea, entonces digo, bueno, a lo mejor otra cosa. Pero en general siempre les digo, sí, puedes, pero siéntate un momento, ¿eh? Porque te tengo que explicar la cantidad de sacrificios y el esfuerzo, cosas que yo he tenido que renunciar para poder dedicarme a lo que me dedico. ¿Mm?
Entonces, si tú, escuchando la cantidad de cosas que yo he tenido que hacer y cosas que no he podido hacer para dedicarme a lo que yo me dedico, y eres capaz y crees que te ves con valor de intentarlo, pues adelante, adelante, ¿no? Pero esa parte del esfuerzo, ¿no? Quizá no en el mundo del arte, en la educación en general el esfuerzo está mal visto, ¿no? Pero en el mundo del arte es que parece como si fuera un antivalor, ¿no? O sea, todo tiene que ser desde una innatez y de un primitivismo que no sé. Al final, la gente que quiere hacer primitivismo acaban haciendo todos lo mismo. Basquiat y todo ese tipo de historietas, ¿no? Bueno, si la gente sabe quién es Basquiat, ni falta que hace. O sea, no. Ni falta que hace. Sí. Estoy mezclando. Yo creo que tiene que ver con eucalipto. Creo que tiene bastante que ver con los mitos. El otro día fui a ver una película y estuve hablando mucho con Bárbara, con mi pareja, y estábamos hablando de los mitos, porque somos de generaciones un poquito distintas. Entonces, nosotros somos de la generación en donde las historias que nos contaban tenían que ver con un elegido al que un gran sabio escogía de alguna manera y le acompañaba en una misión muy difícil, muy dura, llena de dificultades, en la que quizás podía fracasar, pero al final sería todo para bien. Y eso tanto vale para E.T., como para El Señor de los Anillos, como para La Guerra de las Galaxias, como por casi cualquier historia de las que nosotros vivíamos de pequeño tiene que ver con eso, ¿no? Claro, eso hizo que nuestra generación fuera una generación de gente con mucha capacidad para tener muchas aspiraciones, ¿no? Con mucha capacidad para el sacrificio, pero también con mucha capacidad para autoconformarse con menos. Yo estoy rodeado de amigos que tenían grandes aspiraciones, pero que al final no han hecho nada. Y tienen la gran excusa de que, bueno, Gandalf no llamó a mi puerta. Yeah. No fui elegido. Yo estaba dispuesto a hacer el camino, pero no fui elegido, ¿no? Y esa tiene que ver. Yo creo que las historias que nos cuentan cuando somos pequeños afectan mucho a cómo somos en el fondo. Sí. Y lo que te decías ahora de las historias de ahora, de las heroínas de Marvel, pero no solamente las heroínas de Marvel, sino muchas de las historias de ahora no tienen que ver con eso. Es más un personaje que ya tiene todo el poder en sí mismo, que tiene toda la capacidad del mundo para ser lo que quiera, que es el lema que tienen tus niños en la clase, ¿no? Y toda la trama se basa en que tiene que dejar de escuchar a los demás, tiene que simplemente escucharse a sí misma, deshacerse de cualquier cosa que le impida ser quien es, ¿no? Y entonces ya podrá, de manera automática e inmediata, en cuanto se libere, ¿no?, ser capaz de ser lo que quiera y de crear lo que quiera. A ver, a mí las dos narrativas me parecen falsas en el sentido de que la realidad no funciona de ninguna de las dos maneras, ¿no? Pero sí que esta narrativa moderna me parece muchísimo más peligrosa que la que nosotros teníamos. Porque yo no creo que funcione así. Yo no creo que tengamos la capacidad de ser lo que queramos. Y lo único que tenemos que hacer es liberarnos de lo que nos impide hacerlo. Porque si nos liberamos de todo, no somos capaces de hacer nada aún. Pues tenemos que aprender a hacerlo. Y aprender es ese recorrido que lleva tanto esfuerzo y que lleva tanto a frustración, porque aprender implica no saber hacerlo y entender que lo que tú quieres no lo puedes conseguir y que tienes que seguir esforzándote y seguir intentándolo hasta que lo tengas. Si tienes la suerte de tener un Gandalf que te acompañe de la mano, enhorabuena, pero a veces no la tienes esa suerte, tienes que hacerlo solo, con mucha más dificultad, pero tienes que hacerlo. No sé cómo va a seguir, ¿no?, esta nueva manera de entender que en realidad tú tienes el poder ya de manera innata para hacer lo que quieras. No sé a dónde va a desembocar. No sé qué tipo de arte va a crear. Bueno, al final la gente, como tú sabes, acaba sorprendiéndonos y el arte sale por un sitio que nadie esperaba, ¿no? O sea, después de casi medio siglo, un siglo entero de arte, digamos, en fin, un poquito post-romántico y muy, muy basado en el personaje más que en la obra, cuando ya parecía que toda la pintura y todo era un rollo de galería, aparece una red social destinada a que la gente haga fotos a los pies y a lo que estaba comiendo, como Instagram, y yo he conocido más artistas buenos en Instagram en 2 o 3 años que en toda la vida en galerías y en revistas, ¿no? Y es, ya te digo, o sea, es a partir de Instagram, que es donde yo fundamentalmente veo más
artistas que son tan buenos como cualquier artista del pasado. O sea, supongo que es porque es global, ¿no? Y es más fácil, ¿no? Pues que haya personas que destaquen, ¿no? Pero bueno. De alguna manera, ¿no? De alguna manera la humanidad siempre se las arregla y el arte se las arregla para salir porque es una necesidad humana, ¿no? Ahí he preparado aquí. Lo que pasa es que uno de mis problemas es que yo, aparte de que no veo, no comprendo mi letra. Pero bueno. Sí. Hemos hablado del estilo y del efectismo, ¿no? El estilo es una cosa que, digamos, es. Yo, en mi caso, suelo referirme a la suma de mis carencias, ¿no? Digamos, ¿no? Ay, ¿no? Tampoco es eso, ¿no? Pero, digamos, es la suma de aquellas cosas que me gustan y de todo lo que yo no sé hacer, ¿no? Pero es el proceso larguísimo de muchos años de trabajo, ¿no? Por ejemplo, como yo coloreo en Photoshop, pues desde luego no es una manera muy, muy de curso de Photoshop, ¿no? Mis conocimientos de Photoshop son básicos, ¿no? ¿Qué hago yo? Pues aplicar la manera que tenía yo de pintar al temple con una paleta de Photoshop. O sea, lo mismo, ¿no? Tenía otro tema, a ver a ti qué te parece, sobre la diferencia entre... Es que si te lo digo vas a identificar al autor, ¿no? La diferencia que hay entre ideas y ocurrencias, ¿no? Me parece... claro, los dos hemos estado en contacto con gente que piensa que tiene muchas ideas, ¿no? Pero para mí una idea es, digamos, como un principio del que surgen después otras ideas conectadas y eso empieza a manar y se empiezan a entrelazar ideas y se convierten como un árbol, ¿no? De sentido y de imaginación, ¿no? Y de formas, y de historias, y de narrativa, y de todo, ¿no? Tengo el gato por aquí. En cambio, las ideas son estos fogonazos que tenemos a veces, ¿no? La mitad malos. La mitad son malos, ¿no? Y sobre todo la mitad son poco fructíferos, ¿no? O sea, de ahí no sale nada. Si tú solamente tienes la idea, ah, qué bien que quedaría, voy a hacer una película, qué bien que quedaría que empezara con una puesta de sol, pero al revés, ¿no? Que estuviera el sol en el mar y las ballenas por el cielo, ¿no? Bueno, eso es una ocurrencia, pero no es una idea, ¿vale? No. ¿A ti qué te parece? No, tal cual. Y ahora que hemos vivido el confinamiento, que hemos vivido la época de mascarillas, es un poco así. Es decir, esas ocurrencias que tenemos muy, muy a menudo, que podemos confundir con ideas, que podemos confundir con inspiración, ¿no? Son esas... pequeños fragmentos de cosas que vemos, ¿no? Que es como cuando vas por la calle y todo el mundo lleva mascarilla, que todo el mundo es mucho más guapo que antes del confinamiento, que antes, pues claro, como ahora les ves solamente los ojos, el resto, pues todo se idealiza, ¿no? Entonces, cuando tienes este tipo de ocurrencias, como solamente tienes una visión muy parcial de lo que va a ser, parece buenísimo siempre, siempre es excelente y parece que no tiene ningún fallo, pero en realidad, hasta que no le pongas forma, hasta que no empieces a concretar eso, no te vas a dar cuenta primero de las lagunas que tiene esa ocurrencia que tú tienes, de cómo vas a poder plasmar eso que tú te has imaginado que va a ser tan bonito en la realidad, ¿no? Y eso es muy complicado, muy costoso y es lo que tienes que hacer que el esfuerzo creativo sea capaz de superar. Jassans, mi maestro, siempre decía que lo más difícil de una escultura no era hacer la escultura, sino mantener la emoción de cuando habías tenido la idea de hacerla. Exacto. Eso era lo más difícil. Sobre todo en un proceso creativo que dura meses, ¿no? En donde es muy largo y tienes que combinarlo con otras cosas y con otros trabajos, ¿no? Tienes que mantener esa emoción que tuviste cuando tuviste esa primera ocurrencia, tienes que mantener eso durante todo el proceso duro y frustrante de trabajo. Y ahí es cuando filtras las ocurrencias malas de las ideas buenas. Pero claro, si nunca llegas a hacer ese proceso, eres un magma incesante de generar ideas maravillosas, ¿no? Yo creo que en eso, yo creo que sí que es una cosa que, bueno, no sé si tiene un consejo, pero sí que es algo que yo creo que es recomendable para la gente a la hora de escoger una idea, de escoger un camino, ¿no? Porque es un poco con, pasa más de una noche con esa idea, ¿no? O sea, si por la mañana te sigue pareciendo guapa, te sigue pareciendo una buena idea, pues a lo mejor continúas, ¿no? Pero
Hay muchas ocurrencias que uno tiene, ¿no?, en un momento, ¿no?, y que en realidad no aguantan. No aguantan luego el paso de nada, de un día, ¿no? Y con esto nos encontramos a esta gente que fluye de ocurrencias, ¿no?, pero que son ocurrencias que no llevan a nada, ¿no? Y lo que decías tú, a mí me pasa cada día. Yo ahora estoy con un cómic que me está llevando 2 años. Entonces, ¿cómo dosifico la ilusión? Porque no se puede trabajar sin ilusión. O sea, yo no puedo hacer esta parte de color como cuando estoy plegando camisetas. O sea, no puede ser la misma actividad mental. Tiene que pasar por otro sitio, ¿no? Y tengo que mantener, aunque solo sea un poco, ¿no?, de la ilusión que tuve a la hora de iniciar todo esto, ¿no?, para poder seguir adelante. Y yo creo que eso es una de las grandes cosas que uno va aprendiendo con el tiempo, ¿eh? A dosificar, a buscar siempre mantener ese fuego, ¿no?, para que la obra se vea que está viva. Porque si tú trabajas sin ganas, se va a ver mucho. O sea, si tú trabajas realmente sin un poco de este fuego interno, ¿no?, se va a notar muchísimo. Y entonces... Y tener también clara, no solamente la ilusión, no solamente en ese sentido de que te apetezca hacerlo, ¿no?, sino tener clara cuál es la emoción que te hizo empezar. Yo, uh-huh, sobre todo cuando trabajas con varias obras a la vez, que es mi caso, que trabajo con muchas cosas a la vez, tengo que saber cada cual qué es lo que quiero hacer, ¿no? Y a veces pueden ser cosas diferentes. Entonces yo sé que ahora estoy en esta y pues esto empezó, ¿no?, porque quería transmitir esto, que no es una idea, que no es un concepto, pero sí que es una sensación o una emoción o algo, ¿no?, que se va a expresar en el lenguaje escultórico. Y eso tengo que saber vivirlo en aquel momento. Si no soy capaz, me dedico a otra, ¿no? Yo lo que hago es escoger en cuál me voy a sentir más cómodo trabajando. Pero claro, tienes que mantener esa unidad porque cada elemento que tú añadas a una obra tiene que ir dirigido en esa misma dirección cada vez, todo el tiempo, porque si no va a quedar confusa y va a quedar rara y va a quedar vacía. Eso me pasa a mí, ¿eh? O sea, a mí me pasa, y yo creo que le pasa a mucha gente, ¿no? Cuando tú estás haciendo una obra que lleva mucho trabajo, hay un momento en que ves un artista que te gusta mucho y te sorprende mucho lo que hace, y de alguna y dices, ostras, ¿y si meto un poco de lo que hace este tío en lo que...? ¡No! ¡Mal! No. Ya harás otra obra en la que, digamos, pruebes, ¿no?, recursos parecidos y tal. Pero yo, eso me sigue pasando. Y esa es la razón por la que... la primera razón por la que tardo tanto es porque soy un poco vago, ¿eh? Y la segunda es porque a veces tengo que repetir porque se me ha cruzado una obra de lo que sea que me ha encantado, ese azul y tal, pero no pega en absoluto con lo que yo estoy haciendo. Entonces, como no controles también eso, se puede quedar una paella, ¿no?, en lugar de una obra, ¿no? Pues no sé qué tiempo llevamos. Yo creo que llevamos casi una hora, ¿eh? Sí, se va a cortar esto. No sé si... Yo es que lo siento, pero de verdad no he podido mirar si hay preguntas o observaciones porque es que solo veo la cara de Tomás. No he podido mirar, ¿no?, si alguien tiene alguna cuestión o quiere que desarrolle algún... ¡Ah, no! Sí, se me olvidaba una cosa importantísima. En la presentación, algunas personas se dieron cuenta de que los temas eran 4. Sí. No muy pequeñito. No, y hay gente que me lo ha pedido. Oye, tenéis que hablar de los ovnis, ¿no? Porque yo he venido aquí a que hablen de los ovnis. Pero no vamos a hablar de los ovnis, ¿no? Pero no descarto hacerlo, ¿eh? No descarto hablar un día de ufología. No, a ver, no hablar sobre ufología, pero contar una experiencia que yo tuve, no una experiencia ufológica. O sea, yo no he visto ningún ovni, porque los ovnis, como todos sabéis, como los reyes magos, como tampoco existen. Digo yo. Pero sí que tuve una experiencia muy, muy, muy divertida con los creyentes en los ovnis, ¿no? Y monté una especie de circo muy, muy divertido. No descarto contarlo, no descarto hacer un directo y contar todo esto, ¿no? Pero yo creo que por hoy, ¿eh?, yo ya me he tomado una cerveza y media, ¿eh?, y creo que ya... Y bueno, yo creo que debemos hacer más directos de estos. Yo creo que también, pero como no estamos confinados y podemos quedar... O sea, tú y yo quedamos, nos vamos a comer por ahí un chuletón
o una ensalada vegana, y que no es el caso normalmente, pero bueno, y lo hablamos directamente, ¿no? Hacerlo delante de una cámara, pues bueno, pues, pues tampoco nos cuesta nada, ¿no? Pero bueno, yo soy de los que pienso que esto que dicen de que se van a quedar las videollamadas y tal, un cuerno, o sea, en cuanto la gente pueda salir, yo creo que hay que hacer lo mínimo, ¿no? A través de esto, ¿no? Pero bueno, no descarto que hagamos de vez en cuando alguna videotertulia. Muy bien. ¿Qué te parece? Me parece genial. Perfecto. Hay muchos temas de los que hablar. Pues nada, espero que a los que han asistido les haya gustado. Y a Tomás, gracias por esta tertulia. Y nos veremos, bueno, tú y yo nos veremos esta semana o la que viene. Y nada, muchas gracias a todos. Hasta luego. Venga, muchísimas gracias. Hasta luego. No sé apagarlo. Hay un botón. Tiene que estar por ahí. ¿Dónde está el botón? Ah, sí. La cruz.